buenas a todos, gente. Yo soy Carter y en el vídeo de hoy de Jurassic World Evolution 2 os voy a enseñar cómo desbloquear el juego al 100% en menos de 30 segundos. Sí, no es clickbait, lo que habéis visto en el título no es un engaño. Os voy a enseñar cómo desbloquear todo el contenido de Jurassic World Evolution 2, todos los dinosaurios, absolutamente todo, para que tengáis ya todos los dinosaurios, todos los reptiles voladores y todos los reptiles marinos en el modo sandbox. ¿Os parece bien? Pues venga, vamos allá. Lo primero de todo que tenemos que hacer es ir de nuevo a Nexus Mods. Y tenemos que ir justo a buscar el documento o el mod. Claro, no es un mod como tal, es como una partida, que es lo que estáis viendo justo a continuación, en la que ya está todo perfectamente desbloqueado, que es lo que se conoce como 100% Unlocked Save File Perfect for Sandbox. Una vez hayamos encontrado dentro de Nexus Mods, pues justo este mod, hacemos lo que hacemos siempre. Vamos a darle a descarga manual, nos aparecerá esta opción y a ver si queremos pagar. Yo creo que no merecen la pena, porque haciéndolo en la versión free y ocupando tan poco espacio se hace en un momento, así que le damos a Slow Download. Esperamos los 5 segundos de rigor que siempre tenemos que esperar para descargar un mod en esta página y ya recibimos el archivo. ¿Qué tenemos aquí? Mira, tenemos hasta una explicación de la persona que lo ha subido, que básicamente es lo que os voy a enseñar yo ahora en el vídeo. Ya tenemos el documento, así que lo que tenemos que hacer una vez ya hemos descargado este mod de desbloquear todas las criaturas de Jurassic World Evolution 2, pues nos tenemos que ir primero de todo a nuestro disco local. Aquí lo tenemos, disco local C. Nos vamos a usuarios. En este caso mi usuario sería este de aquí, así que clicamos en el usuario, el nombre de usuario que tengáis cada uno. Luego nos tenemos que ir a juegos guardados. Aquí habrá diferentes opciones según los juegos que tengáis instalados. En el caso de Jurassic World Evolution 2 nos vamos a Frontier Developments. Aquí ya nos marca el juego que es, Jurassic World Evolution 2. Nos marcará un código largo. Seguimos hacia adelante. Y ahora tenemos dos opciones, o config o saves. Como se trata de una partida guardada en la que ya nos permite desbloquear todos los dinosaurios, reptiles marinos y reptiles voladores, nos vamos aquí a saves. Y es tan fácil como, una vez hemos descargado el mod de desbloqueo, lo pegamos aquí y ya habremos desbloqueado el 100% de Jurassic World Evolution 2 para disfrutar de todas las criaturas del juego en el modo sandbox. ¿Vamos a comprobarlo? Venga, vamos allá. Aquí lo tenemos, entramos ya a Jurassic World Evolution 2 y como veis ya tenemos aquí algunos aviarios y también tenemos la zona para nuestros reptiles marinos. Y es tan fácil como irnos a nuestro lagún y sintetizar un dinosaurio. Y como veis, ya nos aparecen todos los reptiles marinos desbloqueables. Hacemos la comprobación también en el aviario, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Vamos aquí al aviario. Ahora sí. Uy, desactivación, el servicio. Pues ahora me pillas. Aquí. Hay que clicar aquí. Sintetizar dinosaurio, y los tenemos también a todos. Todos los reptiles voladores también los tenemos desbloqueados. Por último, nos vamos a ir a la, por ejemplo, a este criadero, y más de lo mismo. Podéis ver como todos los dinosaurios ya están desbloqueados para poder utilizarlos, y ya os digo que no he completado la campaña todavía, así que es una manera de tener todos estos dinosaurios sin tener que pasar quizá por esos tediosos capítulos de campaña y de teoría del caos, que sí es verdad que la teoría del caos está un poquito más interesante. ¿Qué os parece? A mí me parece brutal para todas aquellas personas que no les gusta tanto el modo campaña y lo que quieren es disfrutar desde el primer momento de unos buenos dinosaurios en el modo sandbox, así que vamos a modificar el genoma. A ver. Río Pucón, Manglar, Valle de la Muerte. Bueno, la verdad es que si asignamos científicos, en principio también podemos crearlo, entiendo, ¿no? Comenzar tarea. Y ahora ya estaremos desbloqueando a este Liopleurodon. Y yo creo que una vez haya salido y veis que efectivamente van saliendo las criaturas, podremos dar como concluido este modo de desbloquear a todas las criaturas del juego en menos de 30 segundos. Quizá lo de los 30 segundos se me ha quedado un poquito corto, pero bueno, ya veis. Rápido y sencillo y para toda la familia. Vamos a ver que esto vaya cargando, va sintetizando el ADN del Liopleurodon y veremos qué tal va esto. Y
parece ser que ya tenemos a los Liuroperurodones y no se llega a ver bien del todo, pero están con la skin de Walking with Dinosaurs. Skins de caminando entre dinosaurios que me parecen absolutamente brutales, gente. Así que, ¿qué os parece? ¿Qué os parecen estos pedazos de Liuroperurodones con la skin de caminando entre dinosaurios? A mí, sinceramente, me parecen absolutamente guapísimos. Así que nada, vamos a sacar ahora a un reptil volador para que veáis, vamos, prácticamente que todo funciona aquí, todas las criaturas pueden salir. Y ahí los tenemos. Con musiquita y todo épica, ¿eh? Qué chulos. Qué bonitos, son muy bonitos. Ahí lo tenemos, el Tropeognathus. Uno de los pterosaurios más grandes y tiene un hocico en forma de quilla de lo más característico. Va a traer son todas muy las chulos. En el aviario. Hemos podido crear dos. Y aquí tenemos uno de ellos. Es increíblemente bonito este Tropeognathus. Mira cómo planea. Buah, brutal, brutal. Súper chulo, súper chulo. Hemos visto un reptil marino, hemos visto un reptil volador y ahora lo que toca es sacar a la reina. Vamos a sacar al Tyrannosaurus Rex. Madre mía, qué épico. Y no sale uno, sino dos. Wow, qué chulo. Hola. Brutal. Sé que resulta un poco agobiante conocer a tanta gente de golpe. Qué chulo. Bueno, qué chulos los dos. Súper bonitos los Tyrannosaurus Rex. Con el tiempo entenderás lo que quiero decir. Pues nada, gente. Ahora sí que sí. Se confirma 100% que ya tenemos a todas las criaturas desbloqueadas en este modo sandbox. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ahí estamos. Vamos a pillar el colorcito este del Tyrannosaurus. Y ahora sí que sí. ¡Chao, chao!